Ahí estamos, señores. Vamos a hablar ahora con la licenciada Norma Garrido y con Paula Sañudo, licenciada también, ¿no? Sí. Sí, también. Sí. Las licenciadas Norma Garrido y Paula Sañudo, respectivamente, porque desde la consultora Garrido y Asociados, en el marco de lo que es la responsabilidad social, están trabajando junto a Cáritas en un proyecto muy interesante. ¿Cómo les va? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo Gracias, están? Gracias. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bueno, Norma, contanos primero de qué se trata y después con Paula cómo se implementa en Cáritas. Bien. Bueno, nosotros, digamos, siempre hemos estado trabajando en, digamos, capacitar a la gente para conseguir el empleo, para también repensar qué significa para esa persona el empleo, qué tipo de empleo busca, qué tipo de empleo puede cubrir, digamos, a veces hay gente que necesita y quiere trabajar, pero cuando saca sus cuentas puede que no disponga de 8 horas, sino que dispone de 4 horas porque el resto del día tiene que dedicarlo a cuidar a sus hijos. Entonces, bueno, les ayudamos a repensar eso y a ver qué les gusta y dentro de lo que les gusta, qué pueden llegar a hacer o cómo prepararse. Entonces, eso ya lo veníamos haciendo en escuelas, de hecho, por ejemplo, esta tarde vamos a estar en una escuela también haciéndolo. Y nos acercamos a Cáritas, también porque Maricel Rodríguez, que trabaja con nosotros, ha sido una misionera en Cáritas, y nos interesó, digamos, llevar esta propuesta para trabajarlo con Cáritas, que tiene una llegada muy grande a la comunidad con necesidades concretas, y a las cuales nosotros creemos que les podemos brindar conocimiento para una mejor empleabilidad, ¿no? O sea, que de alguna manera no es conseguirles el trabajo, sino que cada persona pueda repensar, digamos, su potencial laboral y cómo reacomodarse en una coyuntura que, por cierto, es difícil, Paula. Sí, sí. Nosotros nos interesa de sobremanera cuando Norma y su empresa nos lo proponen, porque el tema del trabajo es neurálgico para Cáritas, como para muchos de los que trabajamos con sujetos, con personas. Claro. El mundo del trabajo y el mundo de la juventud le implican a Cáritas un reacomodamiento permanente. Y desde nuestras caseritas bolsas de trabajo, siempre fue una preocupación, cuando la gente venía y decía, yo necesito esto, pero sé hacer esto. Bien, ¿qué se hace con eso? El que sabe hacer algo, el que quiere hacer, ¿cómo conectarlo con gente que lo pueda preparar para acercarse a una entrevista laboral? Y los talleres que la consultora nos ha propuesto, que el año pasado ya hicimos 2, parten de esas preguntas. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me veo dentro de algunos años? ¿Qué cosas? Entonces, eso implica que el sujeto se empiece a preguntar por cosas que quizá en otros ambientes no se está mirando a sí mismo. Queriendo llegar a un empleo, pero también tenemos que preguntarnos quiénes somos, qué queremos y qué actitudes y aptitudes vamos a desarrollar en ellos, los vamos a acompañar para que accedan a un primer empleo. Me imagino a las dos, ¿no? Esta pregunta que en realidad les voy a pedir que terminen de ayudarme a construirla. Me imagino que los beneficiarios de Cáritas, aquella gente a la cual Cáritas ayuda, tiene muchos potenciales, muchos potenciales laborales. Sí. Ahora, uno de estos, si se quiere, objetivos, me imagino, tiene que ver con adaptar esas capacidades al mundo laboral de hoy, Norma. Tal cual, y con cómo presentarse a una entrevista, qué tener en cuenta en un currículum vitae, o presentar una carta en la cual muestren la intención de conseguir el trabajo. Esto de no tener temor a golpear una puerta pidiendo trabajo. Nosotros siempre recalcamos que quien no tiene trabajo es importante que le dedique tiempo a buscar trabajo. Y sé que a veces es deprimente porque se trabaja en eso y no se consigue, pero es muy importante no bajar los brazos. Y en todo esto ir haciendo el aprendizaje reflexivo de qué me falta, qué tendría que mejorar, y canalizar esas inquietudes a través de Cáritas o distintas organizaciones que están prestando, como la Oficina de Empleo, por ejemplo, también, servicios para que la gente se prepare para ese mundo del trabajo. Paula, ¿con qué inquietudes llega la gente justamente que busca trabajo?
Porque a lo mejor estos planteos no se los hacen. En realidad nuestra experiencia indica que en la atención directa a las personas, en la conversación, es probable que la persona solo venga y diga, necesito una ayuda alimentaria porque no estoy pudiendo comer, ni hablar de las tarifas, ¿no? Ese es un tema aparte. No estoy pudiendo comer y demás. En esa indagación que se hace con las personas que atendemos directamente a las familias, surgen conversaciones, porque las personas no solamente transcurrimos nuestra cotidianeidad comiendo, también nos capacitamos en algo, criamos chicos. Entonces, en ese marco de esa entrevista van surgiendo, ¿qué sabes hacer? ¿O qué te gusta? Hay gente que le sirvió los talleres que Norma nos está aportando para decir, yo siempre quise ser peluquera, pero bueno, nunca lo había dicho en ningún lado. Entonces, poder canalizar esas capacitaciones, Tandil es una ciudad muy rica en oportunidades. Sí, hay un montón de cursos gratuitos. Por eso, y todo eso nosotros, todo ese repertorio de recursos lo vamos teniendo. Pero esto es un puente. Lo que Norma nos está ofreciendo a la organización, a las Cáritas, es un puente porque tenemos los sujetos que están necesitando trabajo y nos ofrece un puente de decir hacia dónde vamos. ¿Cómo llegar a esta presentación de una primera entrevista? ¿Qué decir? Ellos hacen una obra de teatro. Digamos, grotescamente nos muestran los errores, claro. Las cosas de que le caeríamos muy mal a una persona si hacemos eso en una entrevista de trabajo. Bueno, ir generando un autoconocimiento que quizá en otros ámbitos no los tenemos, ¿no? Correcto. Hacia el empleo, hacia el trabajo. Sí, sí. Paula, estos planteos, ¿todas las Cáritas están al tanto de esta cuestión? Digamos, ¿Cómo se maneja esto? Sí, sí, Norma se lo le propone el régimen social empresarial a la organización Cáritas Tandil. Cada Cáritas, de acuerdo a sus tiempos, a cómo tiene implementado su programación y demás, de a poquito interesados estamos todos, algunos lo hemos podido implementar, otros les interesa y están queriendo conocer más, pero ahí vamos, todo bueno. Este año vamos a hacerlo. Algún Cáritas ha, digamos, convocado gente que ha ido al Cáritas de la calle Alberdi. Claro. Del Carmen. Claro, del sí. Carmen, porque, bueno, por ahí eran pocos y entonces claro. Juntamos todo juntamos el grupo gente. Ahí, que se trabaja muy bien en ese lugar. Así que sí, es para todo Cáritas. Y también una cosa que hay que decir es que no es necesariamente estos talleres tiene que ir gente que... participa activamente en Cáritas. Puede ir cualquier persona, porque Cáritas está abierto a cualquiera que seguro. Lo necesite y quiera entrar. Seguro, eso es muy importante decirlo también. Yo les agradezco mucho, creo que está bueno dar difusión de esto para que efectivamente aquellos que lo necesiten puedan acercarse a alguna de las Cáritas y van a hacer el puente ahí con Norma. Bien, gracias. Una fecha si podemos dar. Sí, dale, por favor. Sería para... 29 de mayo. 29 de mayo, tenemos otra para 31 de julio y otra para el 30 de octubre potencialmente. Sí, ¿no? Pero la del, sí. Más firme es la del 29. Es la del 29 de mayo. Siempre ahí en Cáritas del Carmen. Alberdi. En sí, la calle Alberdi, a la vuelta de la parroquia Nuestra Señora sí. Del Carmen, ahí en el viejo y querido salón parroquial. Generalmente es a las 2 de la tarde. Sí, buenísimo. De 2 a 4. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para las chicas? A ver, ¿qué dicen? Ah. Dice, abrazo a Paula Sañudo, gracias por todo su apoyo, afecto con los chicos en especial. Dice la familia de Jennifer Gómez, egresada de la Escuela 504. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, chicas, gracias. Muy gracias amables. Gracias a ustedes. Bueno, interesante proyecto que tiene que ver con preparar a la gente para el mundo del trabajo en el contexto que hoy nos toca vivir, ¿no? Tan particular.